Llevo varios meses prometiendo en mi comunidad de Facebook que voy a hacer un video sobre mi experiencia en Fiverr Seller Plus y si la recomiendo. Y por fin se llegó la hora. Por si no lo sabes, Fiverr Seller Plus es una membresía mensual que ofrece Fiverr a sus vendedores para que obtengan beneficios adicionales. Por ejemplo, herramientas que les permitan optimizar su perfil para tener mejores resultados y con ello generar más ventas. Hoy te contaré todos los beneficios que ofrece el programa de Fiverr Seller Plus, mi experiencia como miembro de este programa por más de un año y si te recomiendo suscribirte a él. Hablando de suscribirte, suscríbete a mi canal para recibir más videos de la vida freelance y dale click al botón de like para ayudarme a crecer. Por último, si aún no tienes cuenta de Fiverr, te invito a crearlo usando mi link de afiliado abajo en la descripción y descargar mi ebook gratuito con mis 10 consejos para conseguir tus primeras ventas dentro de Fiverr y otras plataformas de freelancing digital. El link está abajo en la descripción. Yo soy Rodrigo y vamos al video. Lo primero que tienes que saber del programa Seller Plus es que es por invitación, es decir, que cuando tú eres un novato en Fiverr y no has vendido, no vas a tener la opción de suscribirte a esta membresía. Primero tienes que escalar en la montaña que es Fiverr y llegar a nivel 1 o nivel 2 para que te habiliten esta opción. Lo que va a pasar es que cuando cumplas ciertos requisitos, los cuales no se dan a conocer en la página de Fiverr, sino que son requisitos internos para ellos, vas a recibir una notificación con acceso a la página del programa para que puedas conocer un poco más. Lo siguiente que tienes que saber es que hay dos membresías distintas para el programa de Fiverr Seller Plus. Está la membresía estándar, que cuesta $19 al mes, y la membresía premium, que cuesta $39 al mes. Estos precios son un poco engañosos porque no están contando que también, a la par de esto, hay un cargo por transacción de aproximadamente $3 que se agrega a esta tarifa mensual. Entonces, cuando tú pagues tu membresía, no nada más vas a pagar esos $19 o $39, sino que vas a pagar alrededor de $32 o $42 en total. Nuevamente, estas son tarifas de procesamiento por la pasarela de pago que usa Fiverr y es la misma tarifa que pagan tus compradores al momento de contratar tus gigs, además del precio de tus servicios y paquetes. Algo que me gusta de Seller Plus es que lo puedes pagar con tu saldo de Fiverr, entonces no tienes que poner tu información de tarjeta de crédito o de alguna cuenta bancaria o de PayPal o Payoneer para propósitos de contratar esta membresía, sino que más bien puedes contratarla y cada mes, el día que empiece tu ciclo de pago, te cobran o extraen los fondos de tus fondos acumulados que se ven en la esquina superior derecha para el cobro de esta membresía. Ahora, repasando los principales beneficios, está que si eres miembro de Seller Plus, ya no tienes que esperar 14 días después de que un comprador marque como completa su orden para que puedas cobrar o sacar ese dinero de Fiverr a tu cuenta de PayPal o a tu cuenta de Payoneer. En su lugar, los miembros de Seller Plus pueden retirar su dinero después de 7 días, igual que los miembros de Fiverr Pro y los Top Rated Sellers. El segundo beneficio son las analíticas avanzadas y estas te las voy a mostrar más adelante. Luego tenemos algo que se llama Buyer Activity Insights. Los Buyer Activity Insights son esta columna, esta parte baja de la columna derecha con más información sobre el comprador y su historial de actividad dentro de Fiverr, además de poder ver su país de origen, su fecha de ingreso a Fiverr, el idioma que habla y el rating que tiene él como comprador, es decir, el rating que le han dado otros compradores. Los miembros de Seller Plus podemos ver el número de órdenes que han completado en total, incluso aquellas para las cuales no hayan recibido una reseña. Y esto es importante porque si tienen 13 órdenes completadas en total, pero solamente tienen 9 evaluaciones, quiere decir que para 4 de esas órdenes ellos no dejaron evaluación a sus vendedores. ¿Por qué es importante? Por la estadística que sigue, que es la calificación promedio que ellos han dado. Para este comprador es de 4.9 de 5 estrellas. Eso quiere decir que quizá nos da un indicio de que quizá cuando el comprador no queda tan satisfecho con su orden, prefiere no dejar una evaluación que dejar una evaluación mala. O bien también puede ser que a veces se le pase o no tenga tiempo de dejar una evaluación, no tenga tiempo de revisar el proyecto o la entrega. Pero bueno, nos da un indicio de que este comprador en promedio da una calificación de 4.9
4.9 estrellas de 5 a todos los vendedores que ha contratado hasta ahora en la plataforma. Y esto, pues, como vendedor, claro que trae mucha confianza, porque así sabemos que trabajar con este comprador mientras nosotros ofrezcamos un servicio de excelencia, impecable y una gran experiencia de usuario, muy probablemente no tengamos ningún conflicto o riesgo de comprometer nuestra cuenta o nuestro historial como vendedores dentro de Fiverr y nuestra futura posible exposición. Luego podemos ver el precio promedio de las órdenes que ha contratado. Aquí dice que está por debajo de los $35 y yo tomaría esto con un grano de sal. Al principio yo también me fui con la finta de que, bueno, si mis servicios más baratos están en $125, $150 y este comprador puede no estar acostumbrado a pagar más de $35, quizá no hacemos un buen match para trabajar juntos. Sin embargo, esto en realidad es una falacia, porque quizá este comprador nunca ha contratado servicios o que nunca ha contratado servicios para el proyecto que tiene ahora, y tampoco quiere decir que el proyecto que tiene ahora no es más grande que sus proyectos anteriores que ha gestionado en Fiverr. Por lo cual, esta estadística es un buen indicio para saber la voluntad de pago o el poder adquisitivo del comprador, pero no es evidencia conclusiva de si va a tener o no el suficiente capital para poder comprar nuestros servicios. Luego tenemos algo que se llama, o que voy a traducir como, la tasa de contratación continua, lo cual quiere decir que este cliente se casa con los freelancers que contrata y le quedan bien y los contrata una y otra vez. Claro que es bueno, y que aunque quizá no afecte la calidad del trabajo que le vamos a entregar por obvias razones, sí trae cierto alivio y yo diría que una motivación extra por proporcionar un excelente servicio, es decir, en el trato y en la comunicación con el cliente, para que nos considere para futuros proyectos y se vuelva una fuente de ingresos recurrente para nuestro negocio. Luego tenemos la tasa de órdenes completadas, que esto nos dice si el comprador cancela o no órdenes. En este caso, pues parece que su tasa de órdenes completadas es alta, por lo cual probablemente no cancele, o que en su defecto ha cancelado muy pocas o casi ninguna de las 13 órdenes que lleva en la plataforma dentro de Fiverr. Por último, tenemos la fecha de su última orden dentro de Fiverr. Esto podemos ver que es el 8 de agosto del 2023, y su servicio preferido o el nicho o categoría para el cual suele contratar gigs. Entonces, esta parte de Buyer Activity Insights es de mis favoritas dentro de Seller Plus, porque me permite conocer más a fondo al comprador o a la persona con la que estoy tratando, de un modo en lo cual no es común. Los compradores no tienen ni el mismo incentivo ni las mismas herramientas para personalizar sus perfiles y para darte a conocer un poco más de su identidad, de su negocio y de sus patrones de consumo. Y es gracias a esto que puedo tomar decisiones sobre si quiero trabajar o no con un comprador específico con base en su historial de compra. Y sí, claro que me ha pasado. He visto compradores que tienen un promedio de calificación otorgada de menos de 3 estrellas de 5, y para mí es un gran foco rojo de que esta persona o es muy exigente o no es buena comunicando lo que necesita, y es un riesgo potencial que quizá no valga los $100, $200 que yo pueda conseguir a través de esta venta en el largo plazo. A veces me ha pasado que me contactan compradores con 4.1, 4.4 estrellas otorgadas en sus órdenes anteriores, y a veces veo esto como no tanto un foco rojo, sino como que quizá tuvieron la mala fortuna de lidiar con un freelancer que no era tan bueno dando una buena experiencia dentro de Fiverr. Entonces, en esos casos, sí, tal vez un poco arriesgado, pero yo lo veo más como una oportunidad o como un reto personal de decir, ok, quiero que esta persona se lleve una gran experiencia a pesar de que ha tenido experiencias negativas en el pasado. Y no tengo ningún sustento para confirmar esto, y de hecho probablemente no es el caso, pero lo veo como que si yo le doy una buena experiencia a alguien que otros vendedores le han dado una mala experiencia, pues quizá el algoritmo me favorezca dándome más exposición en los resultados de búsqueda. Entonces, para mí esta función ya vale como la mitad de la membresía, pero no es ni de cerca lo único que ofrece Fiverr Seller Plus. También ofrecen atención al cliente prioritaria, aunque esto en realidad pues es relativo. Creo que si eres miembro de Seller Plus se tardan un máximo de 2 horas en responderte, pero en realidad, aunque no seas miembro de Seller Plus, el equipo de soporte técnico de Fiverr es súper ágil. Nunca me ha pasado que pasen más de un día para que me respondan cualquier duda que tenga, inclusive si es en fines de semana. Entonces, esto es un gran añadido, pero algo que probablemente no vayas a necesitar mucho de entrada, y aparte algo que, aunque no seas miembro de Seller Plus, vas a recibir muy buena atención por parte del equipo de Fiverr, como quiera. Luego tenemos webinars y artículos educativos, y esto también es algo que creo que trae grandes beneficios, especialmente cuando vas empezando o llegas a esa parte de la curva de crecimiento en Fiverr, cuando ya te conviertes en nivel 1, nivel 2, y cambia la forma en la cual tienes que vender tu trabajo, y cambian las prácticas en lo que tú tienes que enfocar, porque ya no eres un vendedor novato, sino que ya eres alguien que tiene
un portafolio y evaluaciones de clientes previos que te respaldan. Aquí está la sección en sí, con todos los webinars y artículos. De hecho, como puedes ver, aquí se nos muestran 4, pero de hecho son más y creo que son todos muy valiosos y tienen información bastante fidedigna porque viene del propio equipo de Fiverr. Además de que también tienes acceso a las grabaciones de todos los webinars que se hayan hecho antes, cuya información sigue siendo relevante para el metajuego o la forma de crecer dentro de Fiverr. Y bueno, no todos son grabaciones, sino que también vas a recibir una invitación cada vez que hay un nuevo webinar para que puedas asistir en vivo a la sesión y puedas participar y hacer todas las preguntas que tengas, ya sea al equipo de Fiverr o al vendedor en turno que esté impartiendo ese webinar. Luego tenemos una función relativamente nueva que se llama Highlighted Reviews. Esta te permite poner las reseñas que tú quieras en la parte superior en la página de cada uno de tus gigs. Me da flojerita mostrarlo, pero bueno, ya estamos aquí. En la parte de Advanced Settings, dentro de la edición de un gig, te pone aquí la opción de Highlighted Reviews y ya tú puedes escoger si quieres que sea automática, es decir, que Fiverr seleccione las reviews a destacar, las evaluaciones a destacar de entre todo el pool de evaluaciones para cada uno de los gigs, o si quieres tú escogerlas activando esta opción y luego dando clic en el botón de Select Reviews. Y ya puedes tú seleccionar al menos 3 y hasta 5 de tus evaluaciones que tú creas que te favorecen más y que te van a ayudar a convertir a más de tus próximos prospectos en clientes. La penúltima opción de este plan se llama Negative Keywords y esta opción nuevamente se ve dentro de la página de edición de un gig. En la primera pantalla tenemos, si nos vamos hasta abajo, tenemos las Positive Keywords, que son las palabras o los términos clave para los cuales queremos aparecer dentro del motor de búsqueda, y luego nos agrega esta parte que se llama Negative Keywords, que es todo lo contrario, son las palabras para las cuales yo específicamente no quiero aparecer. Esto dependerá de cada uno de tus gigs y de cada una de las categorías, qué tan útil es, porque bueno, como puedes ver, yo ni siquiera las tengo llenas, yo no hay palabras, o al menos que yo haya descubierto. Pero en tu caso, quizá si tengas un servicio que se suele malinterpretar, o por ejemplo, tú ofreces, bueno, me ha pasado que yo ofrezco descripciones de producto para Shopify, para e-commerce, y muchas veces la gente piensa que mi servicio es de e-commerce, de crear páginas de Shopify, y no, la realidad es que es para crear descripciones de producto para páginas que estén montadas en Shopify, o lo mismo con Amazon. Yo me dedico a crear listings de Amazon, listados de producto para vender en Amazon, y cuando la gente da con mi servicio porque busca Amazon, creen que yo voy a subir el listado a Amazon por ellos, y la realidad es que no, nada más les voy a proporcionar el copy optimizado para SEO para que pueda estar bien posicionado en los resultados de búsqueda. En esos casos, las negative keywords son útiles, pero no necesariamente lo serán para todos los servicios ni para todos los freelancers en sí. Pero bueno, al menos saber que tenemos la opción de tenerla o no tenerla, pues qué bueno que la tenemos. Por último, tenemos el beneficio, la función de enviar cupones. Para la membresía estándar son 5 cupones al mes, para la membresía premium son 20. Los cupones se ven así, tienen su propia página, su propia sección. Básicamente se dividen en 2, promociones y cupones de retención. Los cupones de retención, estos de la derecha, se los puedes enviar a tus clientes anteriores para motivarlos a volver a contratarte para sus próximos proyectos. Es decir, que si tienes un cliente con el que te gustó mucho trabajar, que te trató muy bien, que te pagó muy bien y o que te dejó muy buena propina o lo que sea, puedes enviarle un cupón después de 2 o 3 meses donde no se haya aparecido para reportarte, decirle: oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ando libre? ¿Tengo suficiente ancho de banda para tratar con más proyectos en este momento? Si te animas, te hago un descuento del 5, 10 o lo que sea por ciento que quieras ofrecer. Pero quizá yo los guardaría para ocasiones especiales, como por ejemplo en Año Nuevo o cuando haya una temporada baja y no tengas tanta actividad dentro de tu perfil de Fiverr, o bien para cuando hayan pasado ya varios meses donde, como mencioné, no se hayan aparecido. Y la segunda opción de promociones son los descuentos para nuevos clientes. Aquí tú puedes crear una promoción o activar una promoción para alguno de tus gigs donde las personas que caigan en esos gigs van a ver un cupón o un banner en la parte superior de la página de tu gig donde les va a decir: oye, hay un descuento para si tú nunca has contratado un servicio conmigo, pues aquí hay un descuento, te regalo un descuento del 10%. Esto hace que si un comprador está definiendo si quiere contratar a uno de entre 3 freelancers, pues obviamente si tú le estás ofreciendo un descuento que otros no,
es más probable que se aviente contigo, siempre y cuando tus comentarios de clientes anteriores sean positivos. En segundo tenemos la siguiente membresía, el estrato premium, que además de costar el doble, también tiene nuevas funciones que justifican este aumento de precio. El primero es que vas a tener vamos a traducirlo como asistente de éxito dedicado. Fiverr tiene un equipo de profesionales dentro de la empresa que se dedican a conocer, a estudiar las mejores estrategias para crecer dentro de Fiverr y que están entrenados para analizar tu perfil y darte observaciones y consejos, además de responder todas tus dudas para que puedas tener un crecimiento continuo dentro de Fiverr y sigas subiendo escalones. Esta persona, este asistente de éxito, está disponible en todo momento vía correo, pero también tienes una sesión al mes de media hora por videollamada para platicar con esta persona, comentarle cosas que hayas intentado, que te funcionó, que no te funcionó, y en respuesta el asistente te va a dar retroalimentación, te va a hacer observaciones, te va a dar consejos, te va a decir sí, por ahí es, o te va a decir por ahí no es tanto, y en realidad pues es una buena dinámica para tener un socio de responsabilidad dentro de Fiverr, por el cual estás siempre rebotando ideas, tratando de extraer la mayor cantidad de información posible sobre cómo funciona el algoritmo que puedas. Me han contado. Y en sí creo que es uno de los mejores beneficios y de los más agradables dentro de la membresía en general, dentro del programa de Seller Plus. Luego tenemos la función de Early Payout, que te permite retirar tus fondos tan pronto el cliente apruebe la orden. Prácticamente en ese momento tienes la posibilidad de retirar tu dinero en lugar de esperar los 7 días o 14 días para los mortales fuera de Fiverr Seller Plus, con el requisito de que se te cobrará un 1% adicional del dinero que vayas a retirar. Es decir, que si tú cobraste por un gig $125 y te quedaron 100 después de la comisión de Fiverr, si quieres retirar tu dinero de forma temprana con el Early Payout, vas a pagar $1 adicional por retirar esos fondos, además de, si usas Payoneer, la comisión de los $3 que te cuesta cada retiro dentro de Fiverr. Aprovecho para invitarte a ver el video que hice comparando PayPal y Payoneer, donde te menciono cuál plataforma te quita menos y cuál recomiendo usar yo. Además de este otro video que saqué hace poco, donde te muestro todo el proceso de cómo es retirar dinero de Fiverr a Payoneer. Los últimos dos beneficios de la membresía de Seller Plus Premium son de los más importantes. La primera es que vas a tener una prioridad para convertirte en top rated seller. Ya te platiqué en un video anterior donde te conté mi experiencia yendo de vendedor nuevo a top rated seller en aproximadamente año y medio, cuáles son los requisitos que te piden para llegar a este que es el estrato más alto dentro de Fiverr y cómo no es algo que ocurre de forma automática igual que el nivel 1 o el nivel 2. Para ser top rated seller tienes que ser seleccionado con la mano por el equipo de Fiverr para ser ascendido a este exclusivo estrato. En este caso, tener prioridad como top rated seller quiere decir que al momento de realizar la evaluación mensual, el día 15 de cada mes, los miembros de Fiverr Seller Plus Premium tienen prioridad si cumplieron en ese mes con todos los requisitos para llegar a este estrato. Van a tener preferencia por encima de las personas que no tengan esta membresía. No quiere decir que si no tienes la membresía no puedes ascender, eso no es lo que estoy diciendo, ni tampoco es lo que dice o hace Fiverr, sino que simplemente es una garantía para ti de que te volteen a ver, de que si tú cumpliste con los requisitos de este mes, tienes ya mínimo una seguridad mayor de que Fiverr te va a poner atención, en lugar de que quizá pues pases desapercibido o tengas que esperar hasta el siguiente mes. Yo desconozco si hay un número limitado de top rated sellers que pueden ser ascendidos cada mes, pero en este caso al menos es una forma de garantizar que no te quedes fuera por una razón así. Y por último tenemos como beneficio esta función de Request to Order. Request to Order, como mencioné en una edición pasada de mi newsletter Freelancer, a la cual te invito a suscribirte si aún no lo has hecho con el link que está abajo en la descripción, esta opción es algo que todos los vendedores hemos pedido por años en Fiverr y que quizá debió haber existido desde el día 1 o desde el primer año, pero apenas se implementó el año pasado en 2022. Es una función que te permite poner una barrera para que clientes con los cuales nunca has trabajado, si así lo deseas, como puedes ver aquí, o para todos los clientes en general, te tengan que contactar y contarte sobre su proyecto antes de que puedan ordenar uno de tus paquetes. Es decir, que puedes activar esta función únicamente para nuevos prospectos o clientes con los que nunca hayas trabajado antes, nada más para tener un poquito más de rapport, comunicación y ver si se entienden entre ustedes, o activarla para cualquier cliente sin importar si has trabajado con ellos antes o no. También puedes configurar si quieres que esta función esté activada para todos sus paquetes o solamente para algunos de ellos, y en qué días y en qué horarios
quieres que te tenga que contactar antes de poder contratarte. Por si quieres pasar tu fin de semana completamente desconectado de plataformas de freelancing, de Fiverr y estar pasando tiempo con tu familia, con tus amigos y no tener que preocuparte por si te cayó una orden que es por menos de lo que debería costar o lo que sea. Es una función cuyo propósito en realidad es ahorrarte sorpresas y evitar estrés. Antes de platicarte mi experiencia como miembro del programa Seller Plus, quiero mostrarte las analíticas avanzadas. En mi opinión personal, estas herramientas de analíticas avanzadas valen más de la mitad de la membresía por sí solas. Voy a enfocarme específicamente en dos, la de Top Keywords y la de Keyword Research, o las palabras clave más buscadas y la investigación de palabras clave. Esta función te permite escoger en cada uno de tus gigs y ver por diferentes periodos de tiempo las 10 palabras clave más importantes o para las cuales ha tenido mejor desempeño cada uno de tus gigs con base en impresiones, clics, órdenes, ingresos, etc. Por ejemplo, en mi caso, content writer, website content, website, home care website, copywriting, puedo ver que para este gig estas palabras clave son en las que mejor he tenido desempeño. No son palabras clave que necesariamente sean parte de la descripción de mis gigs o de la configuración de mis gigs en general, porque por ejemplo, no tengo home care website dentro de mis gigs, algo tan específico, pero quiere decir que al menos hay un patrón cuando una persona busca estas palabras clave, yo aparezco ahí posicionado y generando impresiones y generando clics, ir haciendo ahí como la comparativa para saber cuáles palabras clave de las que estoy usando quizá me está trayendo mejores resultados que las palabras clave que yo tengo ahorita configuradas dentro de mi gig tal cual como está. Aquí puedo ver si una palabra tan nicho como home care website me esté dando impresiones y clics, pero no sea tan usada por mi competencia, pues quizás es un nicho que yo puedo atacar con mi forma de optimizar para SEO mis gigs y tratar de ver si inclusive puedo crear un gig específico para satisfacer la demanda de ese nicho. Entonces, esta sección es súper importante. Luego tenemos la última opción que voy a explicar que se llama Keyword Research o investigación de palabras clave. Y esto, a pesar de todo lo que tiene Fiverr Seller Plus como beneficio, esta para mí se me hace la función más valiosa de todas, porque podemos entrar a cualquier categoría de servicio dentro de Fiverr y cualquier subcategoría y vamos a poder ver todas las keywords que son las más buscadas, las que tienen más volumen de búsqueda, la que tienen mejor tasa de conversión y cuáles son las más competidas. Evidentemente queremos seleccionar palabras clave que no tengan tanta competencia, pero que tengan un volumen de búsqueda alto, porque esas son para las cuales más fácilmente nos vamos a poder posicionar porque la competencia no las está abarcando lo suficiente. Inclusive podemos filtrar por el tipo de servicio. Por ejemplo, tenemos aquí la categoría de diseño gráfico, tenemos arte para juegos y luego tenemos el tipo de servicio. Tenemos diseño de personajes, props y objetos, fondos y ambientes y UI y UX. Y aquí vemos la lista de las 10 palabras clave principales en la categoría de overall rank o que son las que, teniendo en cuenta todas las categorías, son las mejores palabras clave. Por ejemplo, en este caso, para diseño de personajes tenemos Minecraft Skin, tenemos Roblox Clothing, Roblox GFX, Sprite Sheet, Card Game Design. Son palabras clave que la gente está buscando y que son las palabras que Fiverr nos está diciendo que son las mejores para abarcar según tu nicho. Obviamente no vas a incluir en el mismo gig las palabras clave Minecraft Skin o Roblox Clothing porque evidentemente son para juegos distintos, son para nichos distintos y valdría la pena crear dos gigs separados para abarcar cada una de estas. Pero lo fantástico es que es en sí el ver las palabras clave lo que nos da ideas para crear servicios en sí. Quizá ofrezcamos servicios de diseño gráfico y ofrezcamos servicios enfocados en el nicho o subcategoría de arte para juegos, pero no hemos pensado nunca en crear diseño de personajes y ver que estas palabras clave tienen alta demanda o que tienen alto volumen de búsqueda nos da a entender que, oye, podríamos quizá aprender y ofrecer el servicio de crear skins para Minecraft o crear ropa para Roblox, ¿por qué no? No perdemos nada con intentarlo y estos son decisiones informadas de negocio, el tomar datos para moldear y para optimizar tu oferta de servicios en lugar de hacer suposiciones que no tienen ningún sustento o ofrecer lo que queremos pero no sabemos si el mundo necesita o el mundo está buscando ahorita. Y es esa una de las cosas principales que diferencian a los freelancers que se quedan novatos toda la vida y que no tienen éxito y a los que sí tienen éxito y les va bien y lo vuelven una carrera sustentable que pueden ejercer desde cualquier parte del mundo y llevar consigo a todas partes en su mochila. Y por último, podemos cambiar el filtro que usamos para ordenar estas palabras clave o incluso para obtener nuevas palabras clave.
clave. Por ejemplo, en lugar de irnos por overall rank o la palabra, el valor de la palabra en términos generales, podemos filtrar por volumen de búsqueda y, bueno, aquí se queda más o menos parecido el ranking. Podemos filtrar por el precio promedio de las órdenes y aquí es donde ya cambia un poco el ranking. Ahora Roblox está hasta arriba, Minecraft bajó a tercer lugar. Luego nos vamos a tasa de conversión y vemos que Minecraft otra vez está hasta más arriba. Entonces Minecraft convierte más, pero Roblox paga mejor. Todos estos datos que facilita esta función de Keyword Research son para mí lo más valioso dentro de Fiverr Seller Plus, porque no nada más es ver estadísticas de palabras clave y optimizar tu gig, sino que es una opción que te permite inclusive tomar decisiones de negocio o hacia dónde vas a dirigir tu carrera freelance con base en lo que vayas monitoreando gracias a esta función mes tras mes. Ahora quiero contarte mi experiencia perteneciendo a Fiverr Seller Plus, y para esto tenemos que poner las cosas en contexto. Antes, y cuando yo me suscribí a Fiverr Seller Plus, solamente había una membresía. Esta costaba $29 y tenía todos los beneficios que ahora están distribuidos en dos membresías diferentes. Es decir, que antes no podías contratar una membresía sin un asistente de éxito o Success Manager, lo cual implicaba que hubiera una lista de espera muy larga y que tuvieras que aplicar con meses de anticipación. Yo me uní a la lista de espera de Fiverr Seller Plus en diciembre del 2021, si mal no recuerdo, y me aceptaron o me invitaron cuando ya hubo cupo hasta el mes de abril del 2022. Otra cosa importante es que más de la mitad de estas funciones que te platiqué que ahorita no existían cuando yo me uní a Fiverr Seller Plus. De hecho, creo que la más importante y de las pocas que había era la del asistente de éxito, es decir, tener tu videollamada mensual con alguien del equipo de Fiverr. No había request to order, no había early payouts, no había la herramienta para búsqueda de keywords, no estaba la sección que te mostraba tus top keywords, no había nada de eso. Únicamente habían los webinars, los artículos, sí tenías acceso a una que otra analítica avanzada, pero en realidad estas no hacían mucha diferencia que digamos, y tenías tu reunión mensual por videollamada con alguien del equipo de Fiverr, con tu asistente de éxito. Creo que eso habla muy bien del programa y sobre cómo el año pasado se enfocaron en darle más beneficios y en crear más herramientas que justificaran hacer la inversión en primer lugar, y este año no ha dejado de ser el caso, por lo cual es casi seguro que a futuro habrá más beneficios en puerta que sean incorporados a estas dos membresías. Dicho esto, ahora sí, hablemos de mi experiencia. Lo primero que haces cuando te unes a Fiverr Seller Plus es escoger quién va a ser tu Success Manager, quién te va a estar apoyando de cerca con consejos, trucos, retroalimentación, todo. Estos Success Managers están divididos por nicho, es decir, que ellos se especializan en categorías dentro de Fiverr para apoyar a diferentes vendedores dentro de esa misma categoría y poder tener conocimiento especializado que te permita destacar en tu propio nicho. Después de esto, puedes programar tu sesión de introducción con tu Success Manager para que se presenten y para que te haga las primeras observaciones en tu perfil, ya que en teoría se va a tomar el tiempo de analizar qué es lo que estás haciendo, quién eres, qué ofreces, y pues va a llegar con algo preparado. Y es ahí donde las cosas se ponen interesantes. La realidad es que mi primera sesión con mi Success Manager fue algo decepcionante. Yo sentí y pude detectar que mi Success Manager no se había metido a mi perfil, que no había investigado quién soy, qué ofrecía, qué había logrado, y que en realidad sí pasamos unos minutos presentándonos, pero el resto de la sesión lo sentí como muy improvisado. Lo sentí como que no había un consejo en concreto que en realidad estuviera dirigido a mí, sino que el manager estaba viendo mi perfil mientras yo veía su pantalla y estaba como que improvisando lo que me iba diciendo con base en lo que veía. Claro, todo esto sustentado en su experiencia anterior tratando con vendedores dentro de mi mismo ramo, pero no eran consejos específicamente diseñados para mí y para mi situación actual en ese momento. De esa primera sesión me fui con uno o dos tips que, si bien pude entender por qué me había dado esos consejos esta persona, no eran consejos que para mí valieran la suscripción con los beneficios que tenía en ese entonces y el costo, que era de $29. Luego, a los pocos días, recibí un correo donde me contactó un nuevo Success Manager informándome que iban a relevar a este primer Success Manager porque se había cambiado de trabajo. Tuve la mala suerte de que mi primer Success Manager para mi primer sesión fue una persona que ya tenía un pie fuera de Fiverr y que ya estaba buscando alternativas de empleo y quizás seguramente ya hasta tenía la oferta de trabajo y ya sabía que se iba a cambiar, por lo cual conmigo no le echó muchas ganas que digamos. Yo de todas formas había decidido que iba a darle un mes más al programa para ver si me sentía más cómodo y sentía que los consejos sí venían de un lugar de interés y no nada más de, no eran consejos improvisados en el momento.
momento, sino que eran de alguien que sí estaba estudiando mi trayectoria y mi progreso y cómo avanzaban mis métricas, etc. Y dicho y hecho, mi segunda Success Manager fue fenomenal. Estudiaba mi perfil, estudiaba mis métricas, estudiaba mi avance, mi progreso, me daba consejos, me platicaba tendencias que ella veía dentro de la plataforma, qué servicios estaban de moda, me platicaba, oye, no estás ofreciendo esto tú, pero se está vendiendo, entonces, ¿qué tal si lo empiezas a ofrecer? Me platicaba de las mejores prácticas de otras personas en mi nicho, que es copywriting. También es una persona que me abrió muchísimas puertas porque es, en parte, gracias a ella y a lo que ella platicaba con el equipo de Fiverr, que me invitaban mucho a sesiones de retroalimentación con otros vendedores tops o Fiverr Pro para hablar con el equipo de Fiverr y sugerir nuevas funciones, dar un poco de retroalimentación de la experiencia de usuario de este lado de la plataforma. Y en general sí me sentí muy apoyado, muy valorado y muy tomado en cuenta por esta segunda Success Manager, que reitero, siento que me saqué la lotería. Estuve con ella 8 o 9 meses aproximadamente y fue con ella, fue a través de seguir sus consejos, de intercambiar opiniones, de compartir ideas y luego implementarlas, que eventualmente llegué a ser Top Rated Seller en diciembre del 2022. Estoy súper agradecido por esta experiencia, por esta dinámica de trabajo que tuvimos y sobre todo porque siempre estuvo a mi disposición. Cuando no era por medio de nuestras videollamadas mensuales, era por medio del correo. Si bien solamente tienes media hora con tu Success Manager por mes, siempre le puedes mandar correos con tus dudas, comentarios, con tus estrategias en todo momento y recibirás una pronta respuesta. Y esto también fue de gran ayuda para poder siempre estar en la punta de las cosas y tratando de optimizar el perfil para que tuviera el mejor desempeño posible para mi categoría. Sin embargo, con el cambio de año, este enero del 2023, me llegó la amarga noticia de que mi Success Manager, con el que estaba tan contento, también consiguió un nuevo empleo fuera de Fiverr. Muy gracioso cómo funciona el destino y cómo es que justamente después de que me convertí en Top Rated Seller, la meta que me fijé con mi Success Manager desde el día 1, justo después de que cumplimos esa meta juntos, pasó al siguiente capítulo de su vida. Es una muy bonita historia que apenas hasta ahorita te puedo compartir, pero es un punto importante tomar en cuenta porque es a partir de esto que me asignan a un tercer Success Manager. Es decir, que en un plazo de 11 meses tuve 3 Success Managers distintos. Mi tercer Success Manager también es una persona muy capaz, muy amable y también muy dispuesta a ayudar, definitivamente mucho mejor que la primera experiencia que tuve. Sin embargo, para mí la sensación de volver a empezar con alguien más y perder todo el progreso que tenía con una persona que ya conocía mis cualidades, que ya conocía mis ambiciones, mis servicios, mi nicho, todo eso me hizo reconsiderar mi membresía como parte de Seller Plus. Sin mencionar que la primera sesión que tuve con mi tercer Success Manager se sintió como una pérdida de tiempo porque fue la típica introducción de hola, yo soy esta persona y tú eres esta. Ok, ¿qué es lo que buscas aquí en Fiverr? Ah, pues lo mismo que ya le había explicado a la otra persona. Y fue esa sensación de borrón y cuenta nueva y como de pérdida de tiempo que me hizo bajarme de la membresía premium a la membresía básica. Hasta ese momento, como yo estaba en el programa de Seller Plus, cuando solo había una membresía y costaba $29, me habían respetado y me iban a continuar respetando el precio de $29 por la membresía premium. Pero por eso que acabo de explicar, yo ya no sentí que estaba justificada esa inversión de $10 extra, aún y cuando me estaban haciendo un descuento de por vida de $10 para la membresía premium. Sin mencionar que el equipo de Fiverr y los Success Managers están en Israel, por lo cual las videollamadas no siempre eran a una hora súper conveniente. A veces me tocaba, ok, iba a las 8 de la mañana, a veces a las 7, pero a veces sí me llegó a tocar que tenía que levantarme a las 5 para tener una llamada a las 6, una llamada de media hora, o incluso sí me tocó la experiencia de tener una que otra llamada a las 3 de la mañana, lo cual, pues teniendo eso en cuenta, además del descontento que te acabo de platicar, pues ya no hacía mucho sentido que digamos seguir en la membresía premium. Sin embargo, yo sí te recomiendo que inviertas en ti, en tu negocio y en esta membresía premium para que tengas un socio de responsabilidad si apenas estás empezando en Fiverr, estás en nivel 1, nivel 2 y no conoces todas las peripecias de la plataforma y cómo funciona el algoritmo y no tienes como este entendimiento a profundidad de qué cosas puedes hacer para mejorar tu perfil, porque la realidad es que las herramientas son súper valiosas y justifican completamente la inversión, pero el acompañamiento también sirve mucho para la motivación. Estás pagando por alguien que está repasando mes a mes tu progreso, tus cambios, tus estrategias, que te está diciendo si están funcionando o no, que te está diciendo no, por ahí no es por acá, y que te está obligando a tomar acción de cierta forma. Y eso para mí creo que también justifica que si no has probado la membresía premium,
lo hagas. Eso sí, el Success Manager que tengas no va a ser para siempre y tengo la noción de que no tienen un muy buen sistema para crear expedientes por vendedor dentro de la plataforma como para que un manager le pueda heredar a otro toda tu información, tu análisis, tu progreso, todo lo que has intentado, etcétera. Y eso hace que tan pronto tengas que cambiar de un manager a otro, pues la experiencia se vuelve un poco más agria y que quizá sea un buen momento para darte de baja, como al menos yo sí decidí que fuera el caso para mí. Pero no te confundas, Fiverr Seller Plus lo vale completamente. Reitero que si no has entrado, te sugiero que empieces por la membresía que no requiere lista de espera, que es la membresía básica, y te apuntes para la membresía premium con la lista de espera para que tan pronto esté disponible, pues des el brinco y pruebes algo nuevo. Especialmente si algunas de las cosas que te platicé a lo largo del video te parecieron nuevas o no las conocías, y con ello te di ideas de nuevas estrategias que probar para mejorar tu posicionamiento y tu capacidad de conseguir clientes dentro de Fiverr. Si te gustó el video, recuerda darle click al botón de like y suscribirte a mi canal para recibir más videos de la vida freelance. Únete a Fiverr usando mi link de afiliado que está abajo en la descripción y descarga mi ebook gratuito con mis 10 consejos para conseguir tus primeras ventas en Fiverr, el cual puedes encontrar también abajo en la descripción. Yo soy Rodrigo. Muchas gracias por tu tiempo como siempre y nos vemos en el siguiente video.